Es el sur de la península ibérica y es uno de los lugares donde más llueve en España. Las precipitaciones anuales llegan a los 800 litros por metro cuadrado, pero existen zonas en las que se recogen hasta los 1.400 gracias a los frentes oceánicos que la barren de oeste a este. Su posición geográfica es estratégica. Aunque la cercanía al estrecho de Gibraltar ocasione los vientos más fuertes de toda la península, su proximidad al litoral repercute en la permanente suavización de las temperaturas. Además, en las sierras meridionales, las nieblas veraniegas, conocidas como barbas del Levante, proporcionan la humedad y las ligeras lluvias tan necesarias en el estío. Y este paraíso tropical de la península ibérica se llama Parque Natural de los Alcornocales y se extiende desde las costas de Tarifa hasta las sierras de Grazalema en la provincia de Cádiz. El mayor de toda la comunidad autónoma andaluza. Sus 170.000 hectáreas están ocupadas por bosques de alcornoques y de quejigos, acompañados de una rica y exuberante vegetación arbustiva y, como no, de una fauna de lo más variada. Rodeada por este entorno, se encuentra una de las fincas de ensueño más antiguas y emblemáticas de la zona, la Alcaría. El paisaje norteño contrasta con el clima primaveral, que se puede disfrutar desde septiembre hasta finales de junio. Su riqueza se traduce en las 2.000 hectáreas de uno de los reductos de bosque mediterráneo mejor cuidados del país. Y es aquí, entre alcornoques, quejigos y acebuches, donde habita la población de corzos de España, que representa el límite suroccidental de la distribución mundial de la especie. Hablamos del corzo morisco, distinto al corzo del resto de la península, menos pesado, de cráneo más pequeño, tanto en anchura como en longitud. Es Alejandro Lacabe el actual propietario de la finca y descendiente directo del primer conde de Torredíaz, quien adquirió en 1849 este palacio de campo, la traducción al castellano del término árabe, la Alcaría. Desde entonces, en la Alcaría se ha impuesto un equilibrio medioambiental que persiste hoy en día y que no es otra cosa que una acertada gestión forestal y cinegética llevada a cabo desde hace 150 años, cuando se comenzaron a aplicar las avanzadas técnicas de la selvicultura europea. Durante el siglo pasado y durante toda la primera parte del siglo XX, hasta los años 60 aproximadamente, la sociocultura de la zona estaba ligada al carboneo del matorral mediterráneo para la elaboración de carbón vegetal para fuentes de energía que se vendían en todos los pueblos locales de la zona. Eso conllevaba una limpieza del matorral y el brote de ese matorral alimentaba al corzo, que era el único ungulado herbívoro superior y la única especie autóctona de caza mayor en la zona. Eso ha ido evolucionando hasta que el propano y como fuente de energía sustituyó al carbón vegetal y se hizo imposible el costear todos esos trabajos manuales de desbroce del matorral mediterráneo. A su vez, la gestión del corzo se complicó en los años 70 y 80 con la introducción de otros herbívoros alóctonos como el venado, el gamo y el muflón, que eran competencia directa y son competencia directa
con el corso penibético. Si a su vez teníamos menos alimentación debido a la falta de trabajos culturales silvícolas en el monte mediterráneo, eso ha llevado a la merma en densidad de corzos en todo el parque de los alcornocales y ha hecho que se intensifique y se cuide mucho más la gestión por haber muchos más parámetros a tener en cuenta. Uno sería el índice de reproducción. En el corzo concretamente, cuando el índice nutricional es muy alto, la mayor parte de las hembras tienden a parir mellizos, por lo cual los índices de reproducción deben de estar siempre comprendidos entre el 1,5 y 2 por corza y año, en corzas adultas. Pero igualmente, yo pienso que puede haber una población con un alto índice de reproducción y de regeneración, y sin embargo, en las especies de flora más altas de calidad, como pueda ser el durillo, tengamos una presión. Entonces, quizás el parámetro para perpetuar la regeneración del alcornocal y la existencia del corzo en este ecosistema, el parámetro mejor para indicarlo sería el perlado de los trofeos. Este perlado es fruto de una excelente calidad nutricional y eso nos permite saber que en todo momento la flora está siendo representada en toda su diversidad y tenemos un equilibrio ecológico constante. Esta es una zona donde se ha hecho una limpieza de matorral para la regeneración del alcornocal y la mejora del hábitat para el corzo. El trabajo consiste fundamentalmente en desbrozar a mano con motodesbrozadoras o con calabozo, que es la herramienta tradicional, el monte de cabeza, la vegetación arbustiva, para que el rebrote del monte permita la alimentación del corzo, fundamentalmente en verano, que es cuando la época por mayor estiaje no tienen comida de herbáceas. Esta limpieza de matorral promueve la entrada de sol, la germinación de las semillas y la abundancia de alimentación para el corzo, lo cual paralelamente conlleva la regeneración y el crecimiento de nuevos alcornoques. Este tipo de trabajo se hace cada 10 o 15 años, cada vez que el monte ha crecido y ha adquirido una altura, lo cual nos permite entrar en la zona para eliminar pies que sobran y tener una regeneración por toda la superficie de la finca y del monte mediterráneo. Este es un brote de semilla de alcornoque. Ha nacido gracias a la limpieza de matorral. Con la entrada de luz, una de entre las miles de estas bellotas germina. Y lo que será un futuro alcornoque mañana, hoy es un brote de matorral. El alimento del corzo en épocas de hambre. Junto a estos retoños de alcornoque, crecen especies vegetales de gran valor nutritivo, como son la zarzaparrilla y la zarzamora. Ellas han propiciado la continuidad del corzo andaluz en esta latitud tan meridional y adversa desde el punto de vista geográfico y climático. Pero el verano es duro en la Alcaría. En años de sequía, la gestión del corzo y la del bosque mediterráneo se complica. Los herbívoros ejercen una fuerte presión sobre el monte y esto va en detrimento del corzo. Muflones, gamos y venados se alimentan de especies herbáceas, gramíneas y leguminosas, mientras que el corzo, por su tamaño, delicadeza y adaptación al medio, requiere comer especies arbustivas en los meses más secos. Para atajar el problema de sobrecompetencia en la alimentación del corzo y de escasez de agua, Alejandro apuesta por la semiartificialidad en la gestión en dos puntos muy concretos. Este es uno de los 60 comederos anticompetencia que están repartidos y dispersados, equidistantes por toda la superficie de la finca y que sirven para que por las pequeñas entradas de unos 20 centímetros de ancho por unos 30 centímetros de alto, como se puede ver, impide la entrada de otros herbívoros como el venado o el gamo, alimentando única y exclusivamente al corzo
que es el que está en franca desventaja frente a los demás herbívoros, por los veranos que tenemos. En condiciones normales no sería necesario, pero lógicamente si viene un año seco, que es imprevisible, si el corzo está adaptado y acostumbrado a comer en estos sitios, conseguimos que salga adelante íntegramente toda la nueva cría y que el corzo no sufra de esa sequía. En estos mismos sitios aprovechamos también para darle de beber en el caso de que los manantiales que rodean la zona por falta de agua en años de sequía pues no tengan y tengan que beber en estos sitios. Entonces son sitios simplemente de prevención para lo que pueda pasar. Alejandro, al margen de los pequeños embalses y arroyos que discurren por la alcaría, distribuye un punto de agua por cada 4 o 5 hectáreas para prevenir en caso de sequía. Y es que el agua es un factor decisivo para el corzo. Su pureza evita enfermedades de hígado muy frecuentes en esta delicada población. Del mismo modo piensa Paco Mangas, una de las personas que más sabe del corzo andaluz en estas sierras gaditanas. Nos habla de las diferencias que el agua es capaz de producir entre estos corzos y los del resto de la península. Lo más importante para el corzo no es la comida, es el agua. Si tiene agua, el corzo se desarrolla al máximo y puede dar hasta el final de lo que pueda producir. Hombre, todos los corzos no nacen para ser medalla de oro, pero sí tiene muchas más posibilidades que cualquier corzo nuestro de por aquí. Y allí son unas aguas muy finas, unas aguas muy buenas, muy limpias. En cambio, aquí tenemos una agua reumbrosa, aguas con mucho barro. Se le va pegando al libro y luego al final el corzo le entra como una hepatitis, que cuando echan el atoñamo bien, pero cuando llega la primavera, en el cambio de tiempo, empieza a ponerse el pelo de punta y termina mucho muriéndose. El corzo se extiende por la mayor parte del país. Su ubicación por las distintas zonas le confiere diferentes denominaciones. Así, en Cataluña le llaman cabriol, en Galicia corzo y en Euskadi barauntza. Es un mamífero rumiante y ungulado, es decir, sus extremidades terminan en pares de dedos recubiertos por pezuñas, lo que le incluye en el orden de los artiodáctilos. Y porque tiene una cuerna que cambia todos los años, pertenece además a la familia de los cérvidos. El corzo cambia el pelo 2 veces al año, una en primavera y otra en otoño. Y lo empieza a hacer siempre por la cabeza. Le siguen cuello, patas y finalmente las nalgas. El pelaje de invierno es de color gris pardo, más denso y con una longitud de unos 4 centímetros. En el cuello aparecen unas manchas claras denominadas babero y alrededor del ano una zona de pelo más largo totalmente blanca llamada espejo. Es curioso ver cómo el corzo eriza su espejo cuando se asusta. De esta forma avisa a sus congéneres de que un peligro próximo acecha. Por el contrario, el pelo de verano es más corto, de color ocre, y el babero desaparece. Esta es la voz del corzo,
una especie de ladrido corto que suele repetir varias veces. Lo emiten cuando han visto alguna cosa que no han identificado o simplemente para alejarle del territorio. Ahora bien, si hay algo que caracteriza como nada al corzo, eso es su selectivo oído. Es capaz de percibir el crujir de una rama entre el canto de 100 pájaros. Por eso, cuando mueven las orejas muy rápido y en todas las direcciones, algo raro están escuchando y en pocos segundos desaparecerán. El olfato y el gusto en el corzo están muy desarrollados, no así la vista, incapaces de advertir una figura inmóvil con un fondo de monte a escasos metros. Durante los meses de mayo y junio, el macho comienza a marcar el que va a ser su territorio y donde va a cubrir a las hembras que estén a punto. Cuando eso ocurre, el corzo se acerca a ella con el cuello extendido para seguirla en corto y se desplazarán haciendo círculos alrededor de las matas o los árboles. Y todo sucederá en 48 horas como máximo, que es la duración del celo de la corza. Pero si el celo de este animal es breve, la gestación todo lo contrario. Hasta 10 meses se retrasará el parto. Y esto se debe a la ovoimplantación retardada. Es decir, el huevo fecundado en julio detiene su desarrollo hasta noviembre y a partir de entonces se reimplanta en la pared del útero, donde continúa su desarrollo hasta el parto, allá por abril o mayo, la época más propicia para encontrar mayor cantidad de alimento y de mejor calidad. Un efectivo sistema de autorregulación natural. El periodo de lactancia se extiende hasta los 6 meses, aunque los corcinos comienzan a comer plantas desde el 5º o 6º día de vida. Su característico pelaje, rojizo con manchas, aguantará hasta su primera librea de invierno, cuando lo cambian definitivamente. Pasados los primeros días, en los que los recién nacidos apenas se mueven, pronto comienzan a corretear de un lado para otro y ya expresan muestras de la elegancia y agilidad que caracteriza a esta especie. Termina el celo y hay que reponerse. Ahora más que nunca, el corzo tiene que adquirir el máximo de reservas para cambiar la cuerna y pasar el invierno. El acopio de grasas lo efectúa en otoño, porque estas disminuyen meses después en los alimentos, ahora con mayor cantidad de fibra. Por eso, y por el tamaño reducido de su panza, buscan este gran aporte nutritivo en las bellotas, en las hojas de los árboles y en los arbustos. Y es que el corzo necesita comer poco, pero bueno. Toda la delicadeza que muestran estos animales se torna en agresividad cuando se trata de defender su territorio. Por algo, el corzo es una de las especies más combativas con sus congéneres que existe. Empieza a marcar su espacio 3 meses antes del celo y para ello emplea la frente, los cuernos y las patas. Si en su zona encontrara otro macho, no dudaría en pelearse, porque no admite competidores. Y es que en el territorio se encuentra todo lo que necesita. Hay agua, comida, refugio y hembras.
A partir de octubre, el nivel hormonal de los machos disminuye considerablemente. Las cuernas se debilitan y en cuestión de 4 semanas caen.